Se ve cómo cuando hay una política educativa que favorece los procesos de integración y de inclusión, incluso revisa la idea de inclusión a partir de lo que hoy entendemos por diversidad, se puede avanzar, porque si no queda meramente en proyectos de puro voluntariado de los compañeros que son bienvenidos, pero que si no hay una política de Estado que la apoya, que la sistematiza, que la organiza y que la plantea en un proyecto en el tiempo, bueno, no es posible poder avanzar en procesos de integración realmente serios. Por eso me voy muy, muy gratamente sorprendido y maravillado, e incluso emocionado por las experiencias que pude conocer en esta misma mañana en el nivel inicial, donde los compañeros trabajan en contextos de vulnerabilidad social, en contextos de violencia, trabajan con los compañeros que provienen de comunidades, de pueblos originarios, rescatando los saberes de los pueblos de nuestra América. Realmente me voy muy satisfecho, pero más que nada muy contento y con ideas para compartir con mis compañeros en Argentina para ver qué de esto podemos copiarles e imitar en nuestro país. Sí, bueno, lo que a mí más me impactó es que el trabajo con los maestros de los saberes ancestrales, como también les llamamos allá. Así que en nuestro país tenemos una tarea muy larga por dar, una batalla muy importante que tiene que ver justamente con la recuperación y la resignificación y la revalorización, incluso el reconocimiento de lo que llamamos el saber del pueblo. Así que esta es una importante idea que nosotros la queremos resignificar. No, mirá, nosotros no nos sentimos realmente en condiciones de dar consejos porque yo creo que los enfoques diferenciales, los enfoques de integración, en cada lugar tiene una particularidad que le hace distinto, diferente y que merece ese respeto de lo territorial. Yo creo que lo que nosotros nos convoca hoy en este momento de América Latina, creo que es cómo pensamos en vinculaciones, en articulaciones de las experiencias que estamos realizando en cada uno de nuestros países, en atención a la diversidad, en trabajo con integración, en resignificar qué estamos entendiendo hoy por inclusión social y poder pensar qué sería lo común para toda América Latina en el sentido de poder construir, esa sí es la propuesta a la que los invitamos a todos los compañeros de América Latina, poder o seguir construyendo un movimiento pedagógico latinoamericano, que desde las organizaciones que todos militamos, en las que todos estamos, poder pensar una pedagogía emancipadora. Desde ahí es que cada uno creo que va a poder aportar una experiencia distinta, diversa, pero a la vez que nos permita construir lo común hoy en América Latina y en contra de todos los proyectos estandarizados, todos los proyectos universalizantes, homogeneizantes, que pretenden imponer el pensamiento hegemónico, como son, por ejemplo, las pruebas internacionales, los sistemas de privatización. Así que creo que tras de eso es que nos tenemos que unir. Bueno, la inclusión es importante porque es un derecho. Si pensamos la educación como un derecho, no hay posibilidad de que la educación sea un derecho real y concreto si no hay procesos de inclusión. Eso lo podemos hacer si hay una política de Estado que entiende la educación como un derecho y no como un servicio que se presta. Entonces, para nosotros, la inclusión no es solamente que estén adentro de la escuela, tienen que estar adentro, pero además que adentro aprendan, pero además que aprendan los conocimientos que nos van a permitir emanciparnos, no que aprendan cualquier cosa, no que aprendan a responder bien a las preguntas que hacen otros desde el poder hegemónico. Eso es para nosotros la inclusión y por eso es importante.